Buenos días, Cidania. Sí, me he teñido el pelo, pero por favor, tenéis un Instagram maravilloso en el que comentar sobre esto. Os agradecería que en el vídeo de hoy dedicaseis el espacio de comentarios a hablar sobre el tema de hoy. Hay mucho que comentar y mucho que debatir. ¿En algún momento de vuestras vidas habéis tenido que tener algún tipo de relación con Disney? Yo personalmente he visto todas las pelis de Disney y me siguen gustando, de hecho. Mi perro se llama Aladdin, de algún sitio ha tenido que salir. Hoy os vengo a contar 20 cosas que pasan por delante de la cara y ni los ves. Cameos, teorías de familiares entre Disney, cosas que esconden las pelis. Hay algunas que no tienen mucho sentido por la cronología de las películas y tal. No están confirmadas, podéis creéroslas o no, pero me parecen muy interesantes para comentar. Vale, número 1. En Lilo y Stitch aparece un sospechoso restaurante de wok llamado Mulan. Pumba del Rey León es una de las gárgolas del jorobado de Notre Dame. Flynn Rider y Rapunzel de la película Enredados asistieron a la coronación de Elsa en Frozen. Y por lo visto, Tiana y su pareja de la película de Tiana y el sapo también asisten a la coronación de Elsa en Frozen. Sid, el niño idiota de Toy Story que tenía la camiseta de la calavera, vuelve a aparecer en Toy Story 3 como basurero. ¿El karma? Hay una teoría que sostiene que Jane de Tarzán es la nieta de Bella, de La Bella y la Bestia. Porque además de su parecido evidente y de su facilidad para comunicarse con Tarzán o con la bestia, la señora Pot y la vajilla en general de La Bella y la Bestia aparece en la selva de Tarzán como propiedad de Jane. La número 7 es súper interesante. Disney recicla escenas por aligerar un poco la animación, por ahorrar un dinero. Hay escenas que cogen de algunas películas y las ponen en otras películas tal cual, sobre todo con escenas de bailes de salón y cosas así. Vale, en la mitología, de verdad, Zeus y Poseidón son hermanos. Si Hércules es el hijo del dios griego Zeus y Tritón es hijo del dios Poseidón y Ariel es hija de Tritón, ¿Ariel y Hércules son primos segundos? En relación con Monstruos S.A. y Brave, en Monstruos S.A. Sully y Mike Wazowski le enseñan a Boo a viajar a través de puertas. Se cree que cuando Boo crece, intentando reencontrarse con su gatito, Sully, lo hace intentando atravesar una puerta, pero acabando en la época equivocada, viajando atrás en el tiempo, llegando a la época de Brave. Se cree que Boo es la anciana de Brave, porque es una mujer que controla el tema de las puertas y que además intenta comprender la magia. Y además, en la cabaña de dicha bruja aparece un dibujo muy parecido a Sully. Tarzán es hermano de Elsa y Anna de Frozen. Según Frozen, los padres de Anna y Elsa murieron en un accidente de barco. Pero los productores, por pregunta de un seguidor, dijeron que no murieron. Los padres de Elsa y Anna acabaron en una isla en la que tuvieron a un tercer bebé, que es Tarzán, pero que después los mató un leopardo, como se ve en Tarzán, por lo que Tarzán se cría con los monos. El rey y el duque de la película de Cenicienta aparecen en la boda de la sirenita. Nani, la hermana mayor de Lilo en Lilo y Stitch, tiene un póster de Mulan en su habitación. Totoro, creación de Studio Ghibli, aparece en Toy Story 3. En Cars 2 aparecen escenas de París. Y en París vemos una versión hecha en coches del restaurante Gusto, que es el restaurante de Ratatouille. Y tiene 5 estrellas. El típico papel inconfundible de la pared de Andy de Toy Story aparece en Monstruos S.A. por un momento. Se cree, súper interesante de verdad, que Andy, el niño de Toy Story, conoce a Carl y Ellie de Up, o sea, al anciano y a su mujer, la que murió. ¿Por qué? Porque en su habitación, en el corcho, tiene una nota que pone claramente Carl y Ellie y su dirección. La curiosidad número 17 es muy extraña. Se dice que en más de 100 películas de Disney aparecen relaciones con un código que es A113. Que hay mil creepypastas, hay teorías de la gente y hay un montón de cosas, pero nadie sabe lo que es. Se cree que Gothel, la mala de Enredados, también es la mala de Blancanieves. Su cara es muy parecida, así muy maquilladas con las cejas súper... Tienen una daga similar y además ambas están obsesionadas con mantenerse jóvenes y bellas. La penúltima curiosidad. Espero que seáis fans de Marvel. Como sabréis, Stan Lee hace cameos en todas, casi todas,
las películas de Marvel, a lo Alfred Hitchcock, pues también apareció en Big Hero 6. Y por último, relacionada con una peli muy reciente, se cree que Riley, la niña de Inside Out, es la madre de Andy en Toy Story. Obviamente todas estas cosas pueden ser casualidades y puede ser perfectamente, pero son exactamente iguales. Hasta ahí el vídeo de hoy. Echaba de menos volver aquí con las teorías de las cosas, los creepypastas, los... Amo estas cosas de internet tan conspiranoicas. Y comentad qué os han parecido, con cuáles estáis más de acuerdo, con cuáles no. Nos vemos la semana que viene. También tenéis todas mis redes aquí abajo. Si tenéis amigos, que serán todos fans de Disney o que les haya gustado mucho Disney, pasadles este vídeo. Adiós, Disney.